Hello mates, aquí Ryoga, bienvenidos a un nuevo vídeo de DayZ. Ya sabéis que en el anterior episodio estuvimos construyendo un poco el refugio. Bueno, no demasiado. Como veis, nos faltan un huevo de cosas. Pero hoy lo que quiero es... bueno, aparte de sacar algo de loot para vender en el trader y ganar algo de dinero, y con eso comprar los materiales que me hacen falta para seguir con la construcción del recinto, equiparme algo un pelín más, ¿vale? Tener armas de recambio, tener... por si me matan, que ya sabéis que en DZ obviamente te matan muy a menudo, es algo normal, pero siempre tener algo de recambio aquí, ¿vale? En la base. Sería una cosa muy, muy buena. De modo que vamos a equiparnos ya full, nos vamos a ir en dirección... Pues no, o sea, había pensado coger ruta de base de Dichina y luego tirar para el norte, para aeropuerto. O no sé si directamente iré para aeropuerto ya. Dependerá. Y a ver qué nos encontramos. Vamos a llevarnos full, ¿vale? Nos vamos a llevar todo, prácticamente todo. Vamos a dejar las cosas que no vayamos a necesitar. Bueno, la verdad, es que no tengo ahora mismo nada que diga... Vale, pues dejo esto. Bueno, los rublos, que son 2 rublos. Mira, ¿sabéis qué? ¿Qué más da? Por 2 rublos... ¿Qué más da? Vamos a organizar un poco esto, el inventario. Vale, esto en el 3. Nos hacen falta vendas. Ay, Dios mío, las vendas, tú. Ay, Dios mío, las vendas. Bueno, sería bueno pararnos en algún pueblo y lootear prendas. Luego os enseñaré, ¿vale? Pero para coger prendas rápido, simplemente nos vamos a un pueblo, miramos a ver si encontramos algún tipo de prenda, la rompemos con el cuchillo. Y para eso ya nos vale, ya nos vale. Nos van a dar 3 o 4 trapos cada prenda. Y con eso podemos ir tirando, aunque sea para ir a aeropuerto. Que, bueno, ya sabéis, aeropuerto, zona de conflicto, de China, estos sitios. Sobre todo Balota en este servidor, hay mucho movimiento por ahí, hay que tener muchísimo ojo. Así que venga, nos vamos para allá. Me acaba de pegar otro pequeño lagazo, wow. Vamos a ver si esto... A ver, las botas debería tenerlas en el primer casillero. Si no, esto lo quito de aquí, que tengo espacio. La pongo aquí. Ah, sí, la tengo en el 1, tíos. Va. La tengo en el 1. Vale. Fabricar trapos. Y de esta manera, a ver si esto es prenda sucia. Como veis, es una prenda sucia. Este me va a dar trapos sucios seguro. Sí. Pero bueno, ya vamos teniendo aquí cositas. 4, 6. Bueno, más que suficiente. En principio, más que suficiente. Pensar que por cada trapo que vayáis a consumir... perdón, cada herida que tengáis acumulada en el cuerpo os va a consumir un trapo, ¿vale? Tendría que acumulárseme ahora mismo 10 heridas, 10 cortes. Pero bueno, que nunca se sabe. Siempre es bueno tener demás. Sobre todo yo os diría que para ir a zonas militares os equipaseis con muchos cargadores. Si sabéis que vais a tenéis altas probabilidades de tener PvP, poneros muchos cargadores en la mochila. Que os sobren. Más vale que sobren que falte, porque no es la primera vez que a mí me pasa que por ir justo. Bueno, ya lo veis en los vídeos, ¿vale? Esta... ¿Por qué está abierta? Fuck. Hostia, unos alicates. Porque esta está abierta y las demás, ¿no? Unos alicates tirados aquí, ¿en serio? Guay. Y el tema de la medicina, yo os diría que para temas de sanidad, en tema de PvP, siempre llevéis un par de salinas. Por el momento la morfina y la... Y todo lo demás no está muy bien implementado. Lo pondrán porque... Es curioso, pero esto de la morfina y tal estaba mejor implementado antes. La morfina, la epinefrina, todo esto era quizá más útil. No era tampoco la hostia en verso, pero... Sí que estaba un poco mejor implementado, le dabas más utilidad, ¿no? Ahora, la verdad, no tiene mucho ya. Pero, por ejemplo, os he dicho sueros, ¿no? Vendas. La verdad, no sabría. Ahora mismo, vendas y sueros. ¿Bolsas de sangre? Sí, pero el problema es que las bolsas de sangre tienen el problema de que no sé qué pasa, que aunque sea tu propia sangre, enfermas. Coges una enfermedad de la sangre o lo que sea y enfermas, vaya. Parece que he cogido la peor ruta posible. 4 zombies detrás. Y creo que va a ir el quinto por ahí. Joder, la peor zona. El tema de la transfusión de sangre no acabo de entenderlo bien, porque
Digamos que... yo, por ejemplo, me he sacado sangre, ¿vale? Tengo una bolsa de sangre, creo que actualmente la tengo en el inventario. Sí, esa sangre es mía. Me la saqué el primer día, o el segundo. ¿Qué ha pasado? Que ahora si yo, o al menos hace antes del anterior parche, porque ya no lo he vuelto a probar, ya que te enfermas o te enfermabas, me inyecté mi propia sangre y me enfermé. Con una enfermedad además que era imposible curar con tetraciclina y demás, ¿no? No sé si a lo mejor con otro tipo, con las pastillas de carbón o con otro tipo de medicamento me lo podría haber quitado, pero no sé, la verdad, no le veo muy... Joder, es mi propia sangre, se supone que el recipiente está limpio, pero te enfermas. Y dices, bueno, pues para esto mejor me sale más a cuenta una bolsa salina, y es lo que hago, ¿vale? La bolsa de sangre ahora mismo como que no tiene mucho allá. Y veo una base ahí. Veo una base. Vamos a rodearla. Y eso, y lo principal, bolsa salina. Lo que pasa es que no he encontrado. No encuentro bolsa salina, es una pena. Pero bolsa salina sí que debéis tener. Así que vendas, bolsas salinas. Tetraciclina si enfermáis. Pastillas purificadoras y tal. También es una cosa buena tener, como mínimo un par. Y luego, pues, si queréis bolsa de sangre, pues eso ya es cosa vuestra. Esto está abierto. Hay un zombie ahí. Hay un zombie como medio bugueado, ¿no? Ya estoy viendo Vibor. Veo la... Creo que es la montaña campera de China, ¿puede ser? Sí, tiene toda la pinta, ¿no? Sí, creo que sí. Pues ya que estamos por aquí, podríamos aprovechar. Lo que pasa es que, a ver, la base. Que no haya nadie. Otra cosa que me han informado, ¿vale? El casco este que estoy usando, el Core, bueno, lo llamamos Core en el server, tiene un problema y es que no tiene muy buena recepción de balas. Creo que debería cambiarla por un Gorka, ¿vale? No sé qué pasa, este casco es de mod. Vaya lagazo. Este casco es de mod, ¿vale? Y no sé, creo que la balística la tiene mal. Porque me han estado informando un par de personas, incluido un moderador del server, que lo tenía puesto, han hecho pruebas para disparar y tal, y no ha amortiguado ningún daño. Bueno, a ver, si te disparan en la cabeza es lógico, ¿no? Pero que parece que han hecho algunas pruebas y tal, y como que no... Ojito con la montaña esta, que no me fío ni un pelo. No me fío ni un pelo de esta montaña. Así que en cuanto podamos lo vamos a cambiar, ¿vale? Es más, yo no estoy usando el Core, estoy usando una variante del Core. Estoy usando el Mitch, que es el que tiene los cascos incorporados. Pero eso, en cuanto podamos, por un Gorka o algo así, o incluso un Altin, es, creo que se llama Altin. Es el típico casco de PlayerUnknown, pues también lo tenemos aquí y bueno, quisiera probarlo. Tiene pinta de estar bastante cheto, aparte tiene visor. Tengo ganas de encontrarme uno o comprar uno para probarlo. Vale, zona muy, muy de conflicto, ¿eh? Y el server está bastante lleno, así que... Ojito, ¿eh? El problema que voy a tener es que hay muchísima squad últimamente en el server. Y bueno, la verdad, si me encuentro con una squad, pues haré lo que pueda, ¿no? Vamos a acercarnos. La montaña campera. Esta es la que yo siempre llamo montaña campera, ¿vale? La montaña campera de China. ¿Por qué? Porque obviamente es una zona de... Es una situación cojonuda. Espérate, que no sé si hay alguien. Automática, ¿vale? Mucho cuidado. Vale, no puedo entrar.
No me fío ni un pelo. Hostia, me falta una pila aquí. ¡Oh! Vale. Falta una pila. Ahí. En principio debería ser puntero. Puntero rojo. Vale. No parece que no haya nadie. Me refiero aquí, ¿eh? En la roca, que es donde se suelen colocar. No parece. Vale, vamos a revisar primero este. Vale, está muy tranquilo. Que por cierto, debería haber salido comido y bebido de casa, ¿eh? Se me ha olvidado por completo y estoy a mitad y mitad, ¿eh? Estoy a mitad de mitad. No es bueno esto. Me pareció escuchar algo, pero creo que... Creo que se ha caído el server, ¿eh? Creo que sí. En el peor momento posible, siempre que estoy en zonas militares y tal. Siempre pasa lo mismo. Yo no lo entiendo. Tengo una mala suerte con eso. Pero bueno. Lo dicho. Vamos a revisar la base de China y si eso entraremos. Esta mira... A ver, con la Franco que estoy usando actualmente... Está la mira de mod, que es la X25. Joder, esto de la mira, tío, deberían solucionarlo. Cada vez que estás tumbado y miras hacia allá, ¿vale? Te la reajusta para que mires al inframundo. Hostia, mira, ese zombie con la mochila. Otro allí. Bueno, parece que está bastante limpio todo. Pues lo que os decía, la mira X25 es la que usa la Franco de mod. Pero luego está la mira Haunting, que como veis tiene dos niveles de zoom, ¿vale? Estas miras alcanzan los 800 metros de tiro, quizá no efectivo, no estable, pero con la suficiente potencia como para matar a un tío, ¿vale? 800 metros, es bastante 800 metros. A ver, si nos ponemos a calcular distancias de DZ, pongamos que... Pues no sé, a lo mejor estoy equivocado, ¿vale? Pero... momentito. No, algo un poquito más. Pongamos la cárcel, ¿vale? La prisión. La prisión de la isla de China. Eso, ¿vale? De la isla de China, de la base de China. Esta cárcel de aquí estará alrededor de 150 metros, quizá. Quizá poniéndolo muy así... No, 200 no. Sí, podría llegar a 200 quizá, ¿no? 150, 200 aproximadamente. Aprox, ¿vale? Una distancia así. Pues 800 metros, figuraros. Podríamos estar hablando un poquito más allá de esa verja de ahí. Podría llegar. Lo que pasa es que tendríais que calcular la caída de bala. Si, por ejemplo, estoy apuntando a la valla... Pues no lo sé, podríamos hacer la prueba. Pero es que no quiero alertar a nadie. Tampoco creo que vaya a haber... Voy a pegar un tiro, únicamente. Yo creo que esta sería la caída de... Ah, fijaros, lo habéis visto, ¿no? Pues hay que darle un poquito más allá. Pongamos que esta es la distancia, entonces, que golpearía la valla. ¿La habéis visto, no? Bastante caída de bala, ¿eh? Las cosas como son. Pero bueno, la distancia también es bastante grande, ¿eh? La distancia es bastante grande. Vale, y como no, me he olvidado la munición de la UAP. Muy bien. Muy bien, Ryoga. Puta madre.
Pues al lío, tíos. Vamos para dentro de la base. Ahora con el ruido que he hecho y todo el rollo, pues quizá alguien venga para acá. Pero, bueno, ya nos apañaremos. Aquí en baños normalmente siempre hay armas. Cargador de USS. Lástima. Una máscara que llevo actualmente. Bueno. Oh, cinta. Que no me hace, no va a hacer falta porque tengo el casco Mitch. Oh, una camoneta. Esto sí, esto sí, esto sí. Esto sí, gente. Esto sí, vamos a empezar a hacer un poco de hueco por aquí. A ver. Una pena que no podamos hacer como en Tarkov de poner y meter dentro recipientes. Una verdad de pena. El camonet lo vamos a utilizar para ir a un IBH. Nah. Vamos a salir. Lo metemos en la siguiente sala de literas. Y la camonet la vamos a usar para diferentes crafteos en la base. Y aquí vamos a intentar salir lo más rápido posible de China, que he llamado demasiada atención. Fijaros, hostia, pantalones. Me lo podría haber ahorrado. Los ciento y pico rublos que me costó, me lo podría haber ahorrado. Seguimos. Bueno, a estas alturas, si ahí había alguien por la zona, en vivo o tal, seguramente estará alertado ya. Menuda hilera de zombies lleva encima. No. No. Poquitas armas, ¿eh? Hostia. Espérate un segundo, que esto quizá me puede interesar. Pecore mandíbula. Esto sí que me puede interesar. Esto va con algún casco. Lo que pasa es que aún no sé con cuál de ellos. Pero me puede interesar, sí. Vale. Hostia, hay un tío con Gorka ahí. Hay un zombie con Gorka, tíos. Vale. Vete para acá. Míralo. Un tío con Gorka, perfecto. Hostia, está súper bugueado el cabrón. Vale, pues esto sí que me puede interesar. El Mitch me lo voy a guardar. Esto lo voy a tirar. El Mitch me lo guardo y me pongo el Gorka. Este sí, gente. Este sí. Porque esto sí que protege. El Gorka, lo mejor del mundo. Para proteger cabezas, lo mejor. Pero el Mitch me lo guardo igualmente, ¿eh? Para temas de... una Eagle. Esto lo tiramos. Esto lo tiramos, lo tiramos. Vale. Esto sí, las armas. Las armas es lo que más... Uf, Mountain Bike. Este me podría interesar bastante, pero el color no me acaba de convencer. Pero esto es lo suyo, esta mochila es lo suyo. La Pegasus y esta es lo suyo. Vale. Vale. Y nos vamos, gente. Cuidado. Ahora la salida. Bueno, si hay zombies, la cosa es que está libre. Este canalón es bueno, para salir de Dichina. Este canalón que os protege de ambos flancos es lo mejor.
Qué bueno haber encontrado el Gorka, tíos. Muy bueno. Mira que yo soy, mira que yo me quejo, de que los zombies tengan equipo y demás. Pero, hostia, ahora me ha ido bien, la verdad. Ahora no me voy a quejar porque las cosas... En fin. El Gorka no es fácil de encontrar, Nada fácil. ¿Me están disparando? Sí. Me están disparando, gente. De la espalda. Lo veo. ¿O es un zombie? Bueno, a ver si sale con vida esto. Ojito con Gorka. A ver si lo veo. Venía de ahí, ¿no? Estoy llegando ya al aeropuerto. Esto se veía venir igualmente, porque he hecho demasiado ruido, he llamado demasiada atención. Pero no pasa nada. Han fallado. Y creo que los disparos, los zombies han cambiado de sitio y se han ido en esa dirección, para allá. Me perseguían a mí, pero han cambiado de dirección. Lo que significa que los disparos venían de ahí. Bueno, vamos a esperar 5 minutitos aquí, a ver si aparecen. Y lo dicho, lo que os expliqué el otro día, ¿vale? No os pongáis en medio del campo, en la hierba, porque os van a ver. Es más, si me cogen de atrás, van a ver mi cuerpo tumbado, ¿vale? Pero si me coloco en estas rocas, ya no pueden hacer prácticamente nada. Si me atacan desde frente, me refiero. Bueno, 5 minutitos aquí parados. Que mínimo había uno persiguiéndome. Vamos a correr, vale, vamos a correr al riachuelo. Y rezando para que no me disparen. Vale, nada. Víbor, tampoco. Uf. A ver qué tal sale esto. Había visto algo moverse por aquí, por esta, detrás de esta valla. No sé si es que...
Vale, y estoy hambriento ya, ¿eh? Joder, lo que faltaba, tíos. Esto es lo que me da más rabia. Podría haber cogido comida de casa. Pues no, tíos. Tengo que salir sin comida. De verdad. A ver. Uf, estoy tensísimo, ¿eh? Porque no sé dónde coño me pueden venir. Si es que aún están por la zona, no lo sé. Pues esto está tranquilísimo, ¿no? Y necesito comer algo, ¿eh? Quizá me vieron de montaña campera, puede ser. No me veas. Pues tiempo perdido, tíos. Pensaba que estaría aquí, pero no. Pues nada, tengo que comer, ¿eh? Yo así no me puedo ir al aeropuerto, así que voy a acercarme a aquí al pueblo este de que hay en Vibor. A ver si puedo coger algo de comida, porque así no puedo ir. Así no puedo ir. Es rarísimo esto, tíos. O sea, yo segurísimo que he escuchado un disparo y he visto zombies moviéndose en dirección derecha. Lo que pasa es que yo no sé si esa gente habrán cogido y habrán ido al aeropuerto o qué demonios han hecho, pero... rarísimo. Bueno, pues, error mío no haber cogido comida antes de salir. Y en breve ya creo que voy a entrar en a mitad de vida, lo que no me va a permitir correr como estoy corriendo ahora. Fallo tremendo. A ver si encuentro manzanas o lo que sea.
Wow, estoy viendo una pedazo de estructura alucinante. Bueno, pues ya estoy entrando en debilidad, ¿eh? Ya estoy entrando en debilidad, mitad de vida. Joder. Voy a tener que renunciar a mi aventura por Airport. Y voy a intentar vender lo que tengo ya. Voy a intentar comer algo por aquí. Pero antes, un segundito. Voy a entrar en pueblo. Joder, esto es una putada, ¿eh? Lo de la comida, tío, me está jodiendo el puto día de marcha. Ah, perdón, ¿eh? Perdón por hablar mal, pero de verdad, estas cosas, tío, no me las puedo permitir. Estoy a tomar por culo de casa y padeciendo inanición. Es que esto no me puede volver a pasar. Y encima con tíos disparándome por el culo. Esto no va bien. ¿Y ese pedazo de torre, tío? What the fuck. What the fuck, tío. Uf. A ver, manzanos, manzanos, manzanos. ¿Hay algo por aquí? ¿No? No me lo puedo creer, tío. Pues nada, a lootear. Y no me gusta nada, Después de un tiroteo empezar a lootear aquí casas y tal, a saber dónde están estos tíos. Bueno, pero es que no me queda más remedio. A ver si encuentro alguna tienda de alimentación o algo. Uf. Nada, manzanos. Nada, tío. Vamos, vamos. Si no, lo que puedo hacer es intentar matar un par de zombies. Sin hacer ruido, obviamente. Y a ver si me dan comida o algo, tío. A veces te dan. Este tiene una mochila. Vamos. Veo un coche, ¿eh? Hijo de puta. Déjame ir. Joder, tío. Vale, salimos de aquí. Hostia, estamos muy jodidos, tíos. Uf. Estamos muy jodidos. El tío me ha intentado atropellar, qué cabrón. No puedo caer, tíos. Algo de comida. Por favor. Aunque sea una triste manzana. Qué cabrones esos tíos. Dos perros. Lástima haber fallado el último tiro. Volverán, imagino, esta gente, ¿no? Porque esta gente siempre vuelve, claro. Esta gente no lo va a dejar así, claro. ¡Ay, Dios mío, tíos! ¡En serio! ¡Algo de comer! ¡Ah! ¿Esto es un supermercado, puede ser? Creo que sí. Sí, a ver si hay algo aquí. En los supermercados últimamente ya no hay nada de comida, tíos. Ya no hay nada.
coches hay más que los supermercados. A ver. Vale, estoy entrando ya en anición. Estoy en amarillo. Vamos, por favor. No me hagas esto. ¿Qué hay por aquí? Estoy a mucha distancia de Green Mountain y no lo sé, tíos. ¿Llegaría? Aunque sea algo, necesito coger algo, aunque sea para llegar. Para asegurarme que voy a llegar. A ver, os comento. La comida en el server está bajada, ¿vale? Pero es que no sé si, no sé si esto va a salir bien. Ok, tíos, me encontré en una situación un poco complicada, teniendo en cuenta que en el servidor la comida la tenemos bajada precisamente para buscar estas situaciones tensas y complicadas para sobrevivir, pero juntándolo a que había tenido cierto PvP en Tichina, me habían intentado atropellar con el riesgo de que la gente del coche pudiese estar dando vueltas buscándome. Luego, aparte, alrededor había una base bastante grande, que es incluso es posible que los dueños de esa base fuesen los mismos que me intentaron asesinar. Tomé la delicada decisión de tirar para Green Mountain sin saber exactamente a cuánta distancia estaba de la zona segura. No sabía si iba a salir bien, no sabía si iba a salir mal, pero lo que estaba claro es que no podía seguir por la zona en la situación en la que me encontraba de inanición sin tener una seguridad de poder encontrar alimento. De modo que tomé la decisión de tirar campo a través con el riesgo que conlleva en dirección a Green Mountain. Madre mía, estoy yendo en dirección, estoy yendo totalmente recto a través del campo, porque es que ya me da igual, o sea, necesito llegar a Green Mountain, pero ya. O sea, me da igual que haya gente por aquí campeando, viviéndome a través de todo el campo. Me da absolutamente igual. Dios, tengo aproximadamente unos 5 minutos antes de caer, ¿vale? Porque enseguida se me va a poner en rojo ya la vida. Me debe quedar nada, cosa de un minuto como mucho. Y cuando llegue a rojo ya no voy a poder andar prácticamente, ¿vale? Y no sé si voy a llegar. Estoy como a 1 kilómetro, 2 kilómetros. Quizá hay una gasolinera ahí, no sé si podría encontrar algo ahí. Uf, pero claro, yo me estoy arriesgando. Y Green Mountain está esta carretera siguiendo recto, después de esta colina, ¿vale? Pero es que, tío, no sé si estos pocos metros me van a servir de algo, me van a ayudar o en cambio... ¡Ah, tío! Una manzana, aunque sea una sola manzana. Tampoco, es que una sola manzana tampoco. A estos niveles ya de inanición no me basta. ¡Ay, la caseta, por favor! ¡Algo! Un arroz. ¡Algo, por favor! Vamos, vamos. ¡Dios! ¡Balas, joder! Vamos, vamos. ¡Ay, tío, no me lo puedo creer, colega! No me puedo creer que este tremendo fail no me lo puedo permitir nunca más, ¿eh? Dónde está Green Mountain? Creo que es esta colina, ¿vale? No estoy muy seguro. Creo que sí. Vamos. ¿Es esta carretera recto? Creo que es recto o tirando por esa de ahí, ¿vale? No estoy seguro ahora. No sé si es recto, recto o tirando por esa de la izquierda. Vamos, vamos, vamos. Hostia, pues estoy teniendo suerte porque a estas alturas yo creo que debería estar ya prácticamente en rojo en tema de vida. No me lo puedo creer, tíos. Vamos. Aguanta un poco más. Vamos, gente, vamos, vamos, vamos. Estamos llegando, por favor. Dios, la veo ahí tan cerca y tan lejos. No me lo puedo creer, tíos. Dios, estamos a 1 kilómetro aún. Bueno, 1 kilómetro, 500, 700 metros, 800 metros. Yo no sé si voy a aguantar, ¿eh? Dios, vamos. El temor que tengo es encontrarme a alguien que salga de Green Mountain y me pegue un tiro. Eso y el quedarme en la puerta. Y morir en la puerta. Yo no sé si me quito el arma, quizá vaya un poco más deprisa, no lo sé. Al principio sí. No lo había pensado antes. Vamos, vamos, vamos.
Venga, unos cientos de metros más y llegamos, gente. Dios, maldita la hora en la cual me fui de la base sin coger alimento, tíos. Maldita la hora, tíos. Ahora cada lata es un tesoro. Y porque está Green Mountain y está Kumirna, porque si no esto sería un escándalo, tíos. Aquí la gente se comería viva. Yo es que lo primero que... Hemos entrado en zona segura, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Lo primero que he pensado en cuando me he encontrado el coche ese... Bien. Qué bonita vista, por Dios. Qué bonita vista. Qué bonita eres, Green Mountain. La madre que te parió. Wow, como sobreviva esto. Vale, atención, gente. Lo hemos conseguido. ¿Por qué? Os explico. No me acordaba de esto, pero cuando llegas a Green Mountain, por el sistema que tiene de zona segura, no te baja la vida. Estáis viendo, ¿no? Hemos llegado, gente. No me lo puedo creer, tíos. Sí, señor, hemos sobrevivido al tercer, cuarto día ya de aventura. Hostia, veo aquí una persona, tío. Qué bueno. Voy a hablarle. Comida. Comida, por favor. Oh, comida. Por favor, un mendrugo de pan. Muy buenas, compañero. Puedo pagar. No te preocupes, no hace falta pago, la comida es gratis. Gracias. Oh, estoy muy débil, vengo desde Vibor y pensaba que iba a caer. ¿No has encontrado nada de camino? No, no me pude parar. Había un grupo persiguiéndome y no me tuve que correr. Muchísimas gracias. Llevo un rato escuchando tiros, eran a ti a quien disparaban. No, era... No sé si los escuchas desde aquí, pero era dirección vivo por los alrededores. Hay una base ahí y me estaban disparando, creo que... Yo creo que eran los dueños de esa base. No encontré alimento y tuve que salir corriendo. Y este era el sitio donde, con algo de suerte, llegaría con vida. Menos mal, muchísimas gracias, ¿eh? Wow. Nadie que... Ten cuidado por... Por Celeno, que hay muchos, muchos tiros por ahí, ¿eh? ¿Ahora mismo? Hace 5 o 10 minutos y llevan. He escuchado el último. Y he empezado a escucharlos hace 20 minutos o así. Cuando, bueno, antes de yo llegar aquí. Y llevo un rato. Igualmente estoy súper débil. Ahora mismo estoy. Estoy súper débil. ¿Tienes algo de beber? No, de beber tengo. Tengo la fuente también ahí además. Pues toma, compañero. Toma. Te doy una latita para que te la guardes, ¿vale? Muchísimas gracias. ¿Qué te debo? Nada, nada. Tranquilo. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Pauma. ¿Y tú? ¿Cómo? ¿Perdona? Pauma. Auma. Vale, yo me llamo Jack. Encantado. Auma. Uf. Encantado, Jack. Te debo mi vida, ¿eh? Tienes aquí a un compañero de por vida. Si necesitas algo, lo no, que sea... No te preocupes. Nada, nada, tranquilo. Estaba comprando unas cositas. Unos accesorios. Muchísimas gracias, de verdad. Te debo la vida. Espero poder pagarte la compañero. Algún día. Si necesitas algo, por aquí estamos, ¿vale? Vale, gracias. ¡Wow, tíos! Este hombre se ha convertido en mi mesías. Te has convertido en mi nuevo mesías, que lo sepas. Nada, compañero, tranquilo. Hay que ayudarse. ¡Wow! ¡Cómo me alegro, tíos! ¡Ah! ¡Qué alegría, por Dios! ¿Cómo ha empezado el día? ¿Cómo ha acabado? ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Ahora sí que ya podemos vender cosas y podemos alimentarnos bien. No sé, es que no sé qué darle a este hombre, la verdad. Me encantaría darle algo, pero todo lo que le dé yo creo que ya lo tendrá. Bueno, tíos, lo dejamos aquí. Increíble el día de hoy. ¡Ah! ¡Qué tensión, de verdad! Yo pensaba que no iba a llegar, pero wow.
Llegamos, tíos, llegamos. Estamos a nada de vida, vamos a vender, vamos a comer. Y mañana será un nuevo día. Voy a descansar ya en Green Mountain, si os parece. Me voy a quedar por aquí, por la zona. Porque, joder, con tiros en Celeno, aparte el servidor está lleno, creo. No, tíos, mañana va a ser otro día. Lo vamos a dejar por aquí. Así que espero que os haya gustado. Yo lo he pasado muy mal, la verdad. Y nos vemos en el siguiente vídeo, en otro día de supervivencia. Y me sale hipo. Me sale hipo y todo, o sea, la falta de alimentos del juego me ha llegado incluso a traspasar la pantalla. Bueno, tíos, nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!